Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están viendo esta transmisión. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez, yo soy el entrenador de Kendo en la UNAM y pues en esta ocasión me acompaña. Hola a todos, yo soy Estefanía Mares, estudiante de la Facultad de Química. Pues muy bien, nosotros dos vamos a, junto con ustedes, llevar la práctica que haremos el día de hoy. Ya sabrán, para los que han visto las otras transmisiones de Kendo, que Kendo inicia y termina con cortesía. De ser así, pues vamos a empezar con nuestra pequeña meditación y saludo. Entonces vamos a bajar a Seiza, vamos a poner nuestra rodilla derecha en el piso, luego la izquierda, luego la derecha, nos sentamos y vamos a poner nuestra posición de Seiza. En este momento vamos a hacer Mokso, que es una pequeña meditación. Vamos a entrecerrar los ojos, poner nuestra mano derecha abajo, la izquierda encima, y vamos a unir nuestros dedos pulgares y vamos a respirar muy profundo, respirando por el estómago. Y en este momento vamos a tener en cuenta que cuando hacemos estas respiraciones vamos a empezar a abstraernos del mundo en el cual nos encontramos y vamos a enfocarnos totalmente en lo que será la práctica del día de hoy. Vamos a respirar profundo en tres ocasiones, llenando nuestro estómago. Ahí muy profundo. Mantenemos un instante y vamos a exhalar poco a poco. Una vez más. Mantenemos y exhalamos. Y una última vez. Respiramos muy profundo, llenando nuestro estómago de aire. Mantenemos y exhalamos. Ahí, moxoyame. Muy bien, con esto espero se hayan podido concentrar un poco para focalizar su mente en lo que vamos a tener en la práctica del día de hoy. Después de esto vamos a hacer un par de saludos. El primero, Shomeni, que va a ser los ideales de la universidad. Entonces vamos a hacer un saludo al escudo de Deporte UNAM y de la universidad, que está justo atrás de nosotros. Ahora, Shomeni. Ahí, ve. Después un saludo entre nosotros, Odaveni. Y bueno, entre nosotros vamos a hacer un saludo nosotros con ustedes que son la audiencia, que esperamos que nos estén siguiendo y que se animen a practicar con nosotros. Ahí, ¿ve? ¿Nishimas? Ok, muy bien. Pues vamos a comenzar y vamos a comenzar con un breve calentamiento. Entonces vamos a ponernos de pie. Y ahí en nuestro lugar, espero que la gente en casa se anime, vamos a hacer un pequeño entrenamiento como lo hacemos generalmente en los Zooms que tenemos entre semana. Entonces vamos a comenzar en nuestro lugar saltando 10 tiempos y vamos a contar del 1 al 10. ¿Listo? Sí. Ahí, 3, 2, 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a saltar al frente y atrás con ambas piernas, 10 tiempos también. Ahí, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a saltar con ambas piernas, de izquierda a derecha, también 10 tiempos. Ahí, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Vamos a cambiar nuestros pies, adelante y atrás, y vamos a subir y a bajar nuestros brazos, 10 tiempos también. ¿Lista? Ahí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a subir brazos, abrir piernas, juntar brazos al cuerpo y cerrar piernas. 10 tiempos también. Espero que en casa puedan seguir el ritmo y pues que si pueden en los comentarios pues nos pongan algo de cómo están sintiendo la práctica. 10 tiempos, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Vamos a estirar un poco abriendo nuestro compás. Y vamos a bajar nuestro cuerpo del lado derecho. Flexionamos y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cambiamos de lado y una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vamos a
cambiar una vez más, pero vamos a bajar un poco más. Vamos a subir la punta de nuestro pie y vamos a estirar. Ahí. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Vamos a centrarnos más. Y cambiamos. Y una vez más. Ahí. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Ok. Vamos a incorporarnos. Y vamos a tomar nuestra pierna izquierda y vamos a estirar. Ahí. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Vamos a cambiar y nuevamente contamos. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Ok, muy bien. Vamos a girar nuestra cintura a la derecha, 10 tiempos y 10 tiempos a la izquierda. ¿Está? Ahí. Ahí, comenzamos. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Cambiamos la dirección. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Ok. Vamos a girar nuestro torso de izquierda a derecha 10 tiempos. Ahí, comenzamos. Zue, ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Vamos a girar nuestros hombros al frente 10 tiempos, después hacia atrás otros 10. Ahí, comenzamos. Zue, ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Hacia atrás. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Muy bien. No olviden en casa, sé que es difícil de buenas a primeras tener un buen kiai, pero si ustedes tienen un buen kiai, van a poder motivarse o automotivarse. Cuando uno está en un combate, una buena forma de romper la tensión, a veces cuando yo en lo personal entro al área de combate la primera vez, siento como si mis piernas fueran de plomo, porque estoy muy nervioso. Entonces, un buen kiai que venga desde el interior, no desde la garganta, que ayude a romper ese momento, va a hacer que nuestro cuerpo se libere y que estemos más enfocados en lo que va a proseguir. Entonces, vamos a tener eso en cuenta y si pueden en casa, sé que estamos contando en japonés, pero pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sin ningún problema, pero traten de tener un buen kiai, que a pesar de que estén tal vez solos, con la familia o que los vecinos estén en paredes cercanas, ustedes traten de causar un impacto no solo en donde están, sino en lo que los rodea. Entonces, vamos a seguir con nuestro calentamiento, vamos a hacer los brazos muy amplios al frente, 10 tiempos, hacia atrás otros 10, después uno en una dirección y el otro en otra, y después vamos a invertir. 10 tiempos cada uno. Ok, ahí, comenzamos. Zwei, ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Hacia atrás. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Un brazo al frente y uno atrás. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Cambiamos la dirección. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hat, kie, yue. Muy bien. Vamos a estirar nuestro tendón de Aquiles. Vamos a poner la planta de nuestro pie izquierdo atrás, el pie derecho al frente, pero vamos a cuidar mucho que ambas puntas de los pies estén apuntando hacia el frente. Eso va a hacer que nuestra cadera esté centrada totalmente hacia la dirección que quiero hacer. Y si mi punta de pie está en otra dirección, pues mi cadera va a apuntar hacia otro lado. Y a la hora de atacar, como el kendo es un ataque frontal totalmente derecho, si hago esto, pues voy a salir de lado. A diferencia de si está derecho, mi punta voy a salir en esa dirección.
Entonces vamos a poner nuestra pierna izquierda atrás y al mismo tiempo que toda nuestra planta y nuestro tendón de Aquiles se está estirando, vamos a estirar también nuestro brazo. Ahí, 10 tiempos. Ich, mi, san, si, go, rock, sit, hat, que, yun. Ok, vamos a cambiar y 10 tiempos más. Ich, mi, san, si, go, rock, sit, hat, que, yun. Un poco más amplio, ya no es necesario que la planta del pie izquierdo esté totalmente en el suelo. Vamos a poner nuestra mano derecha atrás y vamos a estirar. Ahí. Comenzamos. Ich, mi, san, si, go, rock, sit, hat, que, yun. Cambiamos. Y una vez más. Ich, mi, san, si, go, rock, sit, hat, que, yun. Ok, y lo más amplio que podamos, sin que nuestra rodilla toque el suelo. Ahí. Llegamos, estiramos al frente y subimos. Ich, mi, san, si, go, rock, sit, hat, que, yun. Cambiamos. Y una vez más. Ich, mi, san, si, go, rock, sit, hat, que, yun. Ok. Ya solo nos falta estirar nuestro cuello y cabeza. Vamos a subir y bajar la cabeza. 10 tiempos. Ahí, comenzamos. Ich, mi, san, si, go, rock, sit, hat, que, yun. Vamos a girar nuestra cabeza de izquierda a derecha. Ich, mi, san, si, o, rock, sit, hat, que, yun. De un lado a otro. Ich, mi, san, si, go, rock, sit, hat, que, yun. Y medio círculo hacia atrás. Ich, mi, san, si, o, rock, sit, hat, que, yun. Ok, con esto hemos terminado el calentamiento. Y pues bueno, vamos a recuperar un ejercicio que hicimos la vez anterior, en nuestro capítulo anterior. Entonces, vamos a tomar nuestro shinai. Pero si no tienen shinai en casa, pueden usar hasta un peluche, podría ser algo bueno para hacer como el movimiento. Lo único que sí es que vamos a tomar con la mano izquierda la base y la mano derecha al frente. Un poco te puedes poner de perfil para que sea como más claro. Y pues pensando mucho que la punta se va a proyectar hacia la garganta. Entonces yo voy a usar a Pumacio, no sé cómo se llama este cuate, pero pues aquí va a estar, ¿vale? Y el ejercicio que vamos a hacer lo llamamos el ejercicio posible del maestro Kang, un maestro que vino hace un par de años y que en su momento por la coordinación fue un poquito complicado porque lo mostró muy rápidamente, pero espero que en casa salga y si no, pues pueden tratar de buscar la sesión que tuvimos con anterioridad, pero pues es muy sencillo. Realmente lo único que tenemos que hacer es abrir primero nuestras piernas un poco. Vamos a subir los brazos, bajar en posición de caballo, golpeamos, vamos a cubrirnos como si viniéramos de un ataque, tomamos el ataque y volvemos a golpear al subir. Del lado derecho bajamos, bloqueamos del lado izquierdo, cortamos y después de eso vamos a hacer un golpe al costado, vamos a bloquear por el centro, cortamos por el centro, un corte en la otra dirección, yakudo se llama, bloqueamos por el centro y cortamos de nuevo en el centro. Si lo hacemos continuo, pues se va a ver de la siguiente forma. Golpeamos, cubrimos, golpeamos, golpeamos, cubrimos, golpeamos, vamos a la derecha, golpeamos, cubrimos, contraatacamos, vamos a la izquierda, cubrimos, contraatacamos. Y cada uno de estos series cuenta como uno y pues vamos a hacer, ya con esto espero lo hayan recordado, lo que va a ser el set de ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, lo voy a hacer con mi shinai. Pueden seguir usando de cualquier aditamento, pero bueno,
Vamos a hacer 4 ejercicios diferentes. Pero hay un detalle. A nosotros nos interesa mucho que todos los que nos están observando se animen y se activen. Entonces, pueden hacer los ejercicios con nosotros. Pero tal vez para algunas personas que es la primera vez que están haciendo kendo, espero que se estén animando, o que estén haciendo cualquier otra actividad, pero no tengan muy bien idea de cómo funciona, no se sientan tal vez intimidados por algunos ejercicios. El kendo, la idea también es que sea muy sencillo, aunque cueste mucho trabajo de hacer. Pero entre más sencillo se vea, es que lo están haciendo mejor. Entonces, vamos a hacer 4 ejercicios diferentes. Y estos ejercicios los vamos a hacer continuos, y vamos a tener 1 minuto de descanso y los vamos a repetir. El primer ejercicio que vamos a hacer, que es algo muy clásico y que tal vez en otras prácticas que han visto en esta misma barra de combate ya ha aparecido. Vamos a bajar, vamos a estirar nuestras piernas, vamos a hacer una lagartija y vamos a dar un salto potente vertical hacia arriba y vamos a hacer pues un burpees con la lagartija y este salto vertical. Y esto lo vamos a hacer 12 veces, pero bueno, les comentaba que es complicado tal vez para alguien que está iniciando hacer este ejercicio. Entonces vamos a hacer 2 opciones para la gente que todavía no se había animado, pero que espero en este momento se anime. Y una es... Para hacer los burpees vamos a bajar, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ok, también para la gente que tal vez tenga problemas de rodillas y saltar y caer sea difícil, creo que todos tenemos ese sueño olímpico, justo ahorita que ha pasado, pero una lesión de rodillas ha afectado nuestra carrera, pero eso no significa que no podamos hacer kendo por el resto de nuestra vida. Entonces, esa es una opción, que sea como suave con nuestras articulaciones. Y la segunda opción, vamos a bajar Vamos a hacer un ejercicio muy parecido, pero vamos a omitir la lagartija. Entonces, ese es el primer ejercicio. Yo voy a estar haciendo el ejercicio completo y Fania va a estar intermitentemente haciendo el ejercicio más sencillo y un poco más complicado. Y ustedes en casa sientan qué intensidad es la que les va a acomodar. Hay veces que uno va con muchos ánimos y se inscribe hasta una carrera así de fin de semana, y pues luego llegan los infartos, llegan las lesiones, porque no tenemos como esa práctica. Entonces, sé que es difícil de buenas a primeras tal vez, de repente venir a vernos y dicen, no, pues esos cuates ya llevan como un rato haciendo, y yo, no sé, me acabo de parar de mi cama y pues no puedo hacer como esos ejercicios. Entonces, vamos a tratar de buscar opciones que ustedes puedan tener y que se animen a hacer. El segundo ejercicio va a ser algo más sencillo. Espero que no vean retorcerme de dolor. Mi jacama tiene atrás una parte que se llama cuchita y está un poco dura, entonces espero no hacer gestos de dolor. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un abdominal y vamos a hacer un corte con nuestra espalda. Nos vamos a levantar, brazos arriba y cortamos. Volvemos a bajar, estiramos, subimos y cortamos. Y este va a ser el ejercicio, pero para los que crean que hacer este movimiento con la espada, déjenme un poco más para atrás, porque yo me veo súper bien, pero creo que ustedes en casa no me ven. Entonces, espero no destruir el lugar. Y corto. Pero para hacer este movimiento de la espada, tal vez no sea algo sencillo de inicio, entonces podemos hacer... Nada más unas abdominales normales. Ok. Entonces, para que lo intenten en casa. Ok, ya tenemos el segundo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer el tercero. En este vamos a hacer un desplante. Primero vamos a hacer con el pie derecho al frente. Bajamos, cortamos, cambiamos los pies y volvemos a cortar. La idea es que vamos al frente, cambio los pies, ahora quedo el izquierdo al frente, y vuelvo a bajar profundo. Y cada que hago el movimiento, pues voy a hacer un golpe de men, un golpe a la cabeza con el shinai. Pero les insisto que tal vez de buenas a primeras, coordinar los brazos con un buen corte de la espalda y las piernas, pues no sea nada sencillo. Entonces vamos a hacer... ¿Qué opciones?
La más fácil es el desplante. Nos vamos a mantener en desplante y ahí vamos a hacer el golpe de Mel. Lo vamos a hacer con ambas piernas. Y la segunda opción es parecida a la de Sensei, pero un poquito más lento. Entonces vamos a bajar. Uno. Y otra vez. Ok. Entonces ya tenemos estas dos opciones. Ustedes también siéntanse libres en casa de llevar el ritmo que ustedes sientan mejor. A veces también tenemos un buen ímpetu y la primera clase damos todo y al día siguiente pues nos sentimos lastimados, nos duele todo el cuerpo y pues decimos mejor aquí paramos y volvemos a intentarlo en 6 meses, ¿no? No, la idea es que ustedes traten de también empezar a conocer su cuerpo, saber sus propios límites, pero justo antes de llegar a ese límite ustedes se esfuercen y se pongan ese reto de estar justo en ese nivel, ¿vale? Y para finalizar, pues vamos a hacer este ejercicio que hicimos al inicio. Vamos a bajar, cortamos, bloqueamos, cortamos, bajamos, bloqueamos, cortamos, a la derecha, bloqueamos, cortamos, a la izquierda, bloqueamos, cortamos. Y ese cuenta como uno, pero tal vez la coordinación sea algo difícil, entonces vamos a hacer... Vamos a dividir el ejercicio como en dos. Entonces va a ser primero nada más así y la otra pues es el golpe. Ok, entonces yo voy a hacerlo con ciertos números, pero en casa la idea es que todos vayamos como uno solo. Creo que parte de las artes marciales también tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Si bien yo no puedo saber qué está pasando del otro lado de la pantalla, a menos que sea como Sadako y esta onda del aro y sea como muy creepy, pero lo que sí puede pasar es que para que todos seamos uno solo, yo voy a marcar el ritmo y cuando yo cambie el ejercicio, todos en conjunto vamos a cambiar, independientemente si han hecho el número indicado o han hecho menos o han hecho más. Si sienten de pronto que el ejercicio que están ocupando lo pueden superar, pues con todo, con gusto y con confianza pueden tratar de ir escalando el nivel, y si están en el nivel en el que yo les estoy mostrando y son capaces de hacer más, pues adelante, pueden hacer en lugar de el número que yo hago, tratar de hacer una repetición más, 2, 3, 4, pero en el tiempo que yo hago el número máximo, ¿vale? Entonces vamos a hacer, si nos da tiempo, 4 repeticiones de este ciclo de 4 ejercicios, pero si no, haremos 3. Todo dependerá de cuánto nos tardemos y de aquí que nos digan si ya le cortamos o si seguimos adelante, ¿vale? Entonces, solo para recordar, vamos a hacer 12 burpees con lagartija y salto vertical. Después vamos a hacer 20 abdominales con golpe de men por el centro. Después vamos a hacer 15 desplantes con cambio de pie y golpe de men con la pierna derecha al frente y otros 15 con la pierna izquierda. Y vamos a finalizar con 8 ejercicios imposibles del maestro Kang. Y pues esa es nuestra serie. Después de eso vamos a tomar un minuto. Podemos tomar agua, respirar un poco, ver si otro canal está mejor. Pueden ver cualquier cosa que ustedes decidan. Entonces, vamos a comenzar. Tengan su shinai a la mano, pero no tan cerca del área, porque sí lo vamos a ocupar, pero la idea es que tampoco se lastimen, de repente tomándolo. Y pues bueno, recordemos que es la representación de una katana, entonces, aunque tengan a Pumacio ahí en casa, no lo avienten, déjenlo con cuidado para hacer los ejercicios. Entonces, no olviden, algo que es muy importante es el Kiai, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va en la sesión del día de hoy. Entonces, yo voy a tener el Kiai más fuerte, pero para que no se confundan, Fania sin Kiai, sí, solamente va a estar mostrando las otras opciones, y pues puede ser a diferente ritmo, para que no sean, dependiendo también de su condición y de su capacidad física que tienen en este momento. Lo que sí es que se animen y pues igual y nos comentan al final qué les ha parecido. Entonces vamos a comenzar
con los 12 burpees. A la de 3, 2, 1, comenzamos. ¿Sí? Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hatch. Kyu. Yu. Ich. Ni. Ok, tomamos nuestro shirai. Vamos a bajar. Y 20 abdominales. Aquí. Comenzamos. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hatch. Kyu. Yu. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hatch. Kyu. Yu. Nos incorporamos. Y 15 desplantes con cambio de pie. Derecho. Y otros 15. Izquierdo. Ahí 3, 2, 1. Comenzamos. Tzvet. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hatch. Kyu. Yu. Ich. Ni. San. Si. O. Cambiamos de pie. Y 15 más. Ahí. Tzvet. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hatch. Kyu. Yu. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Ya me lo sé. Ok. Y terminamos con ejercicio imposible del maestro Kang. 8 repeticiones. Ahí, comenzamos. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hatch. Okay. Ahí terminamos en Tamar. Y nos cuentas un minuto. Y respiramos. Dejamos nuestro shinai a un lado. Podemos tomar agua. Estirar un poco. Y respirar. Algo que pueden también hacer en este momento es limpiarse el sudor. Yo en general creo que soy una persona que suda muchísimo y de pronto dejo como charlos y entonces siempre tengo el peligro como de resbalarme con mi propio sudor y pues
no quiero que quede grabado en transmisión y ser el próximo meme de la temporada. Entonces, pueden limpiarse un poco. Yo espero que en casa, ok, lo estén haciendo de maravilla. Pueden, ya saben, aunque yo lleve el ritmo, pueden hacerlo más despacio, no hay ningún problema. Y entonces, la idea es que todos en conjunto, pues lo vamos a hacer. Vamos a intentar una segunda ronda. ¿Listos? Ahí, 3, 2, 1. Comenzamos. Sí. Ich. Ni. San. Si. O. No. Sich. Hat. Chiu. Yu. Ich. Ni. Okay. Vamos a nuestro Shinai. Vamos a bajar. Y 20 abdominales. Vamos. Un poquito más atrás. Creo que ya nos vemos. Y comenzamos. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hatch. Q. U. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hat. Kyu. Yu. Así incorporados. Y vamos a hacer 15 desplantes con cambio de pie y golpe de media. Ahí, primero la pierna derecha al frente. 3, 2, 1. Sve. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hat. Kyu. Yu. Ich. Ni. San. Si. O. Cambiamos de pie. Y 15 más. Sve. Ich. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hat. Kyu. Yu. Ich. Ni. San. Si. O. Y ejercicio imposible de nuestro can. 8 tiempos. Ahí. Sve. Ich. Ni. Sit.
Hat. Ok. Y mantenemos nuestro camaret. Eso es sumamente importante. Relajamos. Y un minuto. Podemos respirar, limpiarnos el sudor, tomar agua, ser felices. Encaminarnos a nuestros dioses, lo que ustedes decían, tumbarse en el suelo, echarnos porras, son las opciones. Entonces, espero que en casa se estén animando. Yo llevo un ritmo, si pueden seguirlo está bien. Fania lleva otro ritmo y con versiones un poco más sencillas de ejecutar para que se sientan animados. Y pues la verdad es que no son carreritas. Lo que nosotros estamos buscando es que den todo su esfuerzo y que superen realmente su propio límite, no el de nosotros o el de alguien más, sino que entre ustedes puedan crecer y ser mejores. Ok, pues vamos a iniciar la tercera ronda y después una cuarta que va a venir con algo especial para que no se aburran en casa. Entonces vamos a empezar la tercera ronda. Ahí, 12 burpees. 3, 2, 1, 3. Itch. Y sí. Oh. No. Stitch. Hat. Cue. Yup. Itch. Ni. Ok. Tomamos nuestro shinai. Bajamos a piso. Nos centramos en la cámara. Y 20 abdominales. Con golpe de ven por el centro. Comenzamos. Itch. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hat. Cube. Yu. Itch. Ni. San. Si. O. Rock. Sich. Hat. Cube. Yu. Cinco fraus. Y 15 desplantes con cambio de pie. Pierna derecha al frente y otros 15 con la izquierda. Hay 3, 2, 1, 3, itch, ni, san, si, o, rock, sitch, hat, kyu, yu, itch, ni, san, si, o. Cambiamos y 15 más. Ahí, 3. Ich, ni, san, si, o, rock, sich, hat, kyu, yu, ich, ni, san, si, o. Ok, y terminamos con el ejercicio imposible de nuestro Kang. 10 tiempos, perdón, 8. Comenzamos. Ich. Thank you.
¡Ni! ¡San! ¡Sí! Descansamos. ¿Ya nos quedan menos de 10 minutos? Nos quedan 9. Ok, entonces la cuarta ronda la podemos hacer en casa. Vamos a respirar tantito y pues unos detalles extra en lo mientras para que su práctica sea completa. Muchas veces después de terminar un ejercicio pues aventamos la pesa, nos tiramos en el suelo y perdemos todo momento de elegancia y actitud que pudiéramos tener. Cuando la maestra Tabitha Takayama vino hace un par de años a la UNAM, nos ponía mucho énfasis en que una vez que termináramos todos nuestros ejercicios, volviéramos a nuestra guardia. Y hay una palabra en japonés para ese punto que se llama Sanshin. Y Sanshin es un estado de alerta que podemos estar en todo momento. Una vez que yo he atacado, independientemente de si hice mi pon o no, voy a estar muy al pendiente de mi adversario, porque cuando quiero me puede atacar. Oh. Y entonces, tenemos un saludo para usted de parte de nuestro director general. Saludos. Ok. Es nuestro jefe, entonces, súper saludo. Qué bueno que nos pudo ver, aunque sea un ratito. Qué bueno que no me caí para que no viera mi oso. Y bueno, continuamos para que nos dé el tiempo. Entonces, una vez que he atacado, si estoy alerta, no me pueden contraatacar. O sí me pueden contraatacar, pero ese contraataque pues voy a estar listo para yo volver a contraatacarlo nuevamente. Sanshin es ese espíritu. Tal vez una forma más sencilla de ver, cuando están buscando a su enamorado o su enamorada, de pronto tienen como toda la atención sobre ellos y se baja del coche, corren y le abren la puerta, porque lo que quería pues era entrar o salir del coche, y pues ahí están mostrando su sanshin de que están alerta. También cuando uno de sus parientes quiere hacer algo y ustedes corren y le entregan ese algo, un objeto, la llave, se están ayudando a reparar algo, una herramienta, ese también es un estado de alerta en el que le están contemplando al otro. Ok, pues bueno, estos ejercicios que hicimos el día de hoy pueden tener muchas variantes. Por ejemplo, el burpee, en lugar de simplemente saltar, podemos hacer que los saltos sean laterales, hacer nuestro burpee, que nuestro salto sea de 180 grados y hacer otro burpee, que hagamos un movimiento de estrella y caigamos con los dos pies, subimos brazos y caemos, y eso va a tener pues variedad en su ejercicio. Cuando hacemos las abdominales, pues pueden ser que hagamos el corte por el centro, pero también podemos hacer cortes laterales. Cuando hacemos los desplantes con los pies, pues podemos agregar diferentes dificultades, que sea saltando y desde el salto caigamos otra vez, o que hagamos el salto simplemente hacia arriba. Y bueno, el ejercicio del maestro Kang, imposible, pues podemos meterle más movimientos, pero yo creo que con que se aprendan
la dinámica está más que bien. Ya se nos acaba el tiempo, entonces vamos a terminar. Vamos a hacer Kamat, Sonkyo, esa es la Guardia de León, la que presentamos antes de combatir, Osameto, levantamos derechos como si nos jalaran el cabello, nos debemos de ver elegantes, 5 pasos para atrás, saludamos, y el que inicia y termina con saludo, pues vamos a iniciar y terminar con saludo. En ese sentido, pues, es un deporte muy tradicional, vamos a hacer boxeo, vamos a respirar muy profundo, se nos acaba el tiempo, entonces vamos a dejar que eso no perturbe nuestra concentración y respiramos por llenando nuestro estómago de aire 3 veces. Mantenemos, exhalamos despacio, una vez más, respiramos muy profundo, exhalamos, y una tercera vez, y exhalamos. Ahí, Moksoyame. Vamos a hacer saludo a nuestros compañeros que nos siguieron, a nuestro jefe que nos siguió. Ahí, hey. Y a la institución que nos da la chance de poder llegar a ustedes y de practicar que en la UNAM. Pues ahí, Shomini. Hey. Ok. Y pues nuestra práctica del día de hoy ha terminado. Ok, Kowarimas. Ok, pues espero que nos hayan podido seguir. Nos despedimos y pues estén al pendientes porque si no morimos por el COVID, vamos a estar aquí de nuevo. Ok.